entrevista. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por el tiempo. Pues como ya me dijo Luis Fer, soy la doctora Daniela Villagómez, soy médico paliativista y justo para todas estas pacientes que pues desgraciadamente les han dicho el ya no hay nada más que hacer, eso a los médicos paliativistas nos pone la piel chinita porque siempre hay algo que hacer, si no tanto por la enfermedad, sí por el paciente. Eso es lo principal que hacemos en cuidados paliativos, que es aliviar este sufrimiento y dar calidad de vida hasta el último momento de la vida. Tratamos todos estos síntomas, es puro manejo sintomático, como pues por ejemplo en el caso de los pacientes con cáncer que ya no reciben este tratamiento para curar la enfermedad, pues tenemos que estén sin sufrimiento, sin dolor, que puedan estar tranquilos y sobre todo que puedan estar en el lugar de su preferencia. En el caso pues que hemos visto de todos estos pacientes mexicanos, tenemos un gran lugar en nuestro corazón para la familia y la casa, entonces es en casa y aquí es donde hacemos el trabajo, ¿no? Nosotros decimos, nos unimos a este equipo de trabajo que ya es la familia, la mamá, la pareja, los hijos, los cuñados, entonces nada más el ir y dar estos consejos pues médicos, emocionales, el también tratar a la familia y no solo quedarnos con tratar al paciente, sino verlo como este pues conjunto de cosas que si es un paciente con una enfermedad, eso no lo define y por supuesto es abuelo, es esposo, es padre, entonces ver todo esto, ver esta parte de dolor total que es algo que se acuñó desde los principios de los cuidados paliativos, que es el dolor no solo físico sino también emocional, psicológico y espiritual, y el verlo de esta manera holística es lo que hacemos pues como médicos paliativistas, ¿no? Integrarlo todo para que estos pacientes puedan estar sin sufrimiento, ¿no? Hasta el final de los días. Daniela, una disculpa antes de la siguiente pregunta por haberte cambiado el apellido, una disculpa, Daniela, doctora Daniela Villagómez, ella es médica, tú eres jefa del equipo médico del SECAM. SECPAM, perdón, se me complica un poco la pronunciación, SECPAM, pero bueno, tú eres líder de un equipo multidisciplinario, por así decirlo, que va a la casa del paciente, que no solamente le ofrece esta ayuda integral, como nos decías hace rato, sino que también le ofrece a la familia cierto tipo de apoyo y de capacitación, porque, como bien decías, dentro del núcleo familiar mexicano, como lo tenemos concebido, el despedir a un integrante siempre resulta muy difícil. Hay gente que incluso nunca lo supera. Justo eso es algo muy importante, que es pues una de las cosas por las que me encanta lo que hago, y es que a partir, bueno, cuando una persona fallece, nosotros seguimos dando atención a la familia, que es toda la atención a los pacientes, a la familia del paciente en el duelo, para que no se vuelva un duelo complicado o un duelo que requiera pues tratamiento psiquiátrico, etcétera, etcétera. Entonces, ir con ellos de la mano desde que pues nos aceptan la visita, que está bien documentado que en cuanto un paciente puede recibir la atención de cuidados paliativos desde el diagnóstico de la enfermedad, porque no estamos peleados con el tratamiento curativo, sino solo sumamos, es dar calidad de vida. Si el paciente sigue recibiendo tratamiento y si el paciente ya no lo recibe, también estar ahí con ellos, ¿no? Es mi maestra lo decía, es un traje hecho a la medida para cada paciente, es una atención personalizada porque vemos qué es lo que requiere. Cada familia es diferente y cada cabeza es un mundo. Entonces, el hacer esta parte personalizada es pues algo que padrísimo, ¿no? Entonces, justo llegamos nosotros hasta casa de los pacientes, vamos en un equipo multidisciplinario con enfermería, con psicólogos, tanatólogos y el médico paliativista, y tenemos también apoyo de trabajo social en caso de ser necesario. ¿Cuáles son los beneficios de que un paciente en fase terminal y su familia reciban este tipo de apoyo? ¿Hay una mejor calidad en este periodo que lamentablemente, por ejemplo, para personas con cáncer resulta muy doloroso? Sin hablar de otras enfermedades que tal vez van desgastando las capacidades poco a poco, ¿qué beneficios se pueden obtener con este apoyo, Daniela?
Claro, sabemos que los pacientes, pues por ejemplo en este caso que estamos platicando, que ya están al final de vida, pues son pacientes frágiles. El moverlos implica pues mucho esfuerzo físico, a veces esfuerzo económico, el paciente ya no resiste tantos viajes. Entonces, el poder recibir la atención de calidad dentro de la misma casa, en su misma cama, el poder tenerlo, pues si no sin dolor, sí con un dolor súper tolerable, que pueda dormir, que la familia pueda dormir, que sepan que están haciendo las cosas bien, porque están teniendo pues toda esta retroalimentación de parte de nosotros, de oye, esta cama, fíjate que mejor ponla acá, y cuidado acá con el tapetito, o no sé, poner este colchón, hay que cuidar las escaras, muchos pacientes que ya están postrados, pues se llegan a hacer estas llagas, ¿no? Famosas, Sí. y pues están los remedios caseros, que si la miel y que si no, entonces pues también ir y hacer las cosas con toda esta base científica le da a la familia como esta paz, ¿no? Es algo que si recibimos él me da paz saber que estamos haciendo las cosas bien porque uno está ahí y está pues ayudándole a que tenga esta calidad. Si ya no es una calidad de vida, puede ser una calidad de muerte porque una buena vida no merece una mala muerte. Efectivamente, una buena vida no merece una mala muerte. Me encantó esa frase, Daniela. Doctora, y en el caso, repito, un poco me voy otra vez a los familiares. Este tipo de capacitación que reciben los familiares, digamos que va junto con el apoyo que se ofrece a al paciente. Es decir, cuando el equipo multidisciplinario llega al domicilio, no solamente se encarga de estos cuidados paliativos, sino que también digamos que durante el proceso también se va capacitando y conversando con la familia. Desgraciadamente, por ejemplo, enfermedades como el cáncer no solo atacan al paciente, sino que cambia la dinámica familiar, ¿no? Entonces, un paciente que era un proveedor, pues ya no, entonces tenemos que reorganizar los roles y esto también, pues, obviamente cobra factura en los familiares, ¿no? Sobre todo en los que están más cerca, a veces si hay niños pequeños. Entonces, el punto de esta atención, pues holística y del manejo multidisciplinario es saber que ellos también están atendidos. Yo les digo, ustedes son el sistema solar, mi sol es el paciente, pero mis planetas tienen que estar bien y tenemos que estar orbitando juntos, nosotros solo nos sumamos. Entonces, ellos también reciben, obviamente por parte, sobre todo de enfermería, como estos tips para el cuidado del paciente físicamente y por parte de tanatología y de psicología, pues se trabaja esta parte emocional, esta parte psicológica que ellos también están viviendo un duelo, ¿no? Que se llama el duelo anticipado, de sabemos hacia dónde vamos y lo que va a pasar, y pues cubrir todas estas necesidades es básico. Cuando se hace necesario este servicio, Daniela, ¿cómo podemos acudir al CECPAM? Sabemos que ustedes están allá en la Ciudad de México, pero, por ejemplo, una persona que está aquí en Puebla, ¿tendría la oportunidad de recibir los servicios de ustedes? Sí, SECPAM, bueno, es una institución que ya tiene 16 años Bien. trabajando en campo, tenemos experiencia, vamos lejos. Puebla no es nuestro principal punto de acudir a, pero pues claro que podemos ir si encontramos pues una ruta para planear esa visita, claro que se puede hacer, porque quiero que sepas, Luis, estas visitas de primera vez son alrededor de dos horas, entonces son visitas pesadas, se da mucha información, ¿verdad? Entonces sí, claro, planeando una buena ruta, por supuesto que llegamos hasta Puebla. Como bien nos decías, no todos los pacientes reciben el mismo tratamiento, como decías, un servicio especializado para cada uno, y por eso es que se planea esta hoja de ruta. Sí. O sea, sobre todo para también economizar tiempos, digo, Ciudad de México es un caos. Entonces tenemos que ver, pero claro que sí se puede llegar hasta, pues hemos llegado a lugares donde mi celular ya no tiene señal. Entonces, es importante saber eso, ¿no? Que no, digamos que el traslado y la localización no es un impedimento para que reciba alguien estos cuidados, ¿no? ¿Cómo nos podemos acercar al CECPAM y SECPAM. especialmente CECPAM, exactamente, cómo nos podemos acercar, especialmente cuando pues ya estamos ante lo inevitable? Claro, tenemos varias redes sociales, tenemos Facebook, Twitter e Instagram. También tenemos números que si quieres con mucho gusto te paso Por después. favor, sí. Y nada más es marcar, dejar unos datos del paciente y nosotros hacemos la llamada de seguimiento y de programación de cita y estamos con ustedes. Pero tanto en Twitter como en Facebook Twitter, Facebook y por teléfono.
Y por teléfono, si nos puedes adelantar los teléfonos de una vez para que al aire los podamos decir y los recuperamos un Claro que poquito más sí. adelante. Entonces, TECPAM es 55 52 35 0507 y 55 52 35 05 08. Todos números de allá de la Ciudad de México. Y el horario de atención es. Es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Perfecto, para todas aquellas familias interesadas que están pues en un proceso doloroso de prácticamente despedida de un familiar, de un ser amado que pues ya no responde a los tratamientos de una enfermedad que pues lamentablemente estaría terminando con su vida. Pero como bien dice la doctora Daniela Villagómez, una buena vida no merece una mala muerte. Y creo que ya están los especialistas dispuestos y sobre todo capacitados con mucha experiencia, como en el SECPAM, ya lo estoy diciendo bien, 16 años Sí. de experiencia, y yo creo que pues es una alternativa buenísima, especialmente para aquellas familias, porque lamentablemente en el sistema de salud, mi estimada Daniela, no se habla de tanatología, de procesos de despedida, y No. especialmente cuando un paciente ya no tiene lucha. Utilizando un poco el argot mexicano, prácticamente se le deja morir solo, las instituciones lo dejan solo. Y pues aquí está el SECPAM, el Centro de Cuidados Paliativos de México, una institución de asistencia privada que puede apoyarles. Doctora Claro Daniela, que sí. ¿algo que agregar? Pues nada más es atención a grandes y a chiquitos, también Bien, ah, pediátricos. mira, eso también es importante. No hay una, digamos que no hay un límite de edad para No. recibir la atención. No, para todos y pues ir de la mano con ellos, ¿verdad? No, no se vale que sufran. Esto ya no es Efectivamente, humano. efectivamente. Repito esa frase que me gustó mucho, doctora. Una buena vida no merece una mala muerte. Doctora Daniela Villagómez Valdés, médica paliativista, responsable del equipo médico del Centro de Cuidados Paliativos de México. Muchas gracias por esta entrevista. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.